Estamos con María Díaz, una de las damas goyescas de esta feria y fiesta de Pedro Romero 2010. Cuéntanos, ¿por quién has sido designada y qué edad tienes? Tengo 18 años y he sido designada por el Ayuntamiento de Ronda. ¿Estás estudiando, trabajando? ¿Cuáles son tus proyectos de futuro? Pues ahora mismo estoy de vacaciones y empiezo a estudiar Derecho en Sevilla en cuanto empiece el curso, en septiembre. Cuéntanos, ¿cómo recibiste esa designación de ser dama goyesca 2010? Pues me llamó el alcalde una tarde, que todavía estaba estudiando, y nada, muy sorprendida, muy ilusionada, muy contenta, todo. ¿Qué supone para ti este nombramiento, ser dama goyesca 2010? Pues un orgullo y por otro lado una responsabilidad, porque estás representando a tu ciudad y tienes que hacerlo bien, con la cabeza muy alta y dejar Ronda como se merece. O sea que también es una responsabilidad muy grande. ¿Y qué crees que va a ser lo mejor y lo peor de esta experiencia? Pues lo mejor es la forma de vivir esta feria tan especial, ¿no? Porque es una vez en la vida y es muy especial. Lo peor, me han contado, que el cansancio. Por los actos que llevo ahora, la verdad que he terminado muerta, cansadísima, pero vamos, no pasa nada, ya tendremos tiempo para dormir cuando se termine la feria. De estos pocos actos que lleva, ¿qué balance harías de esta experiencia? Pues por ahora es muy, muy gratificante, porque he ido a cosas que yo no había ido antes, porque he ido al cante de flamenco, que yo no había ido antes, la fiesta de la presidenta fue divertidísima, ¿qué más? La presentación de los carteles tampoco había estado nunca, y la verdad que he conocido cosas nuevas que me está sirviendo mucho lo de Segoyesca, porque antes no había ido a nada. Recientemente ha sido la imposición de medalla y me gustaría un poco que me comentases cómo fue ese día. Pues muchos nervios, porque era la primera vez que nos vestíamos de goyesca, todas queríamos saber los colores, los trajes, entonces estábamos todas deseando vernos, pero muy bonito y muy emocionante. ¿Siguen los actos, siguen los preparativos? ¿Cómo los llevas? Bien, ya como estamos metidas en la dinámica de lleno, la verdad es que todo está preparado, todo controlado, así que muy bien. Para que te conozcan un poquito los rondeños, me gustaría que te describiese y que dijese una virtud y un defecto, para que te conozcan un poquito más. Pues un defecto, pues no sé, soy un poco despistada, un poco desordenada también. Y una virtud, pues no sé, deberían decirlo los que me conozcan. No soy yo quien para... Ya hemos comentado antes que la imposición de la medalla fue un momento que te hizo mucha ilusión, pero ¿qué otro acto crees que te va a sorprender? Pues la corrida goyesca, por supuesto, que se espera con muchísima ilusión, y un acto que a mí me apetece mucho es visitar a la Virgen de la Paz, porque como ya he dicho en otros medios, que yo he estudiado en Las Esclavas toda mi vida y tengo muchos recuerdos en esa capilla, entonces un recuerdo más en esa capilla vestida de goyesca, pues muy especial. Entonces eres partícipe de tradiciones populares de nuestra ciudad, como la Semana Santa. Sí, me gusta mucho el carnaval, la Semana Santa, todo, sí. Y otro momento clave en esta feria va a ser la corrida goyesca. ¿Eres taurina? ¿Te gustan los toros? Sí, me gustan mucho los toros, disfruto. Mi abuelo era muy taurino y yo creo que he heredado de él ese gusto por los toros. ¿Y qué te parece el cartel de este año de los toreros que vienen? Inmejorable, pinta muy bien, sí. Si tuvieras que hacer un cartel taurino totalmente distinto, ¿a quién invitarías a la corrida goyesca? Pues me gusta muchísimo Morante, José Tomás y Cayetano. ¿Cómo se ha tomado tus familiares y amigos esta designación de dama goyesca? Pues están encantados, sobre todo en mi familia hay muchísima tradición, porque mis primas fueron goyescas el año pasado, mi madre fue goyesca, mis tías, mi abuela fue presidenta, entonces cómo seguir la tradición, y es un orgullo para todos ellos. ¿Y cómo es la relación con las demás damas goyescas, la presidenta? Sé que son poquitos actos todavía los que lleváis, pero ya habréis forjado algunos lazos de amistad, ¿no? Sí, la verdad es que hemos congeniado todas muy bien. La presidenta es encantadora. Cuando más hemos congeniado ha sido la fiesta de la presidenta, que fue el otro día, y lo pasamos estupendamente. Nos divertimos muchísimo y nos llevamos todas estupendamente. Aunque ya hemos podido disfrutar de tu traje de goyesca, me gustaría un poco que nos explicara de quién es el diseño y quién te lo ha confeccionado.
Pues el diseño ha sido de mi madre y mío, ahí a media. Y me lo ha confeccionado Antonia García. Bueno, ya para finalizar, me gustaría que mandaras un deseo a todos los rondeños para que disfruten esta feria de Pedro Romero 2010. Pues que salgan, que vivan la feria, que vayan a los toros, que vean la cabalgata, que se diviertan y nada, que disfruten mucho. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Thank you.